Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Jupiter 7, bienvenidos a este nuevo video de entrenamientos con jugadores repetidos. Así que vamos a hacer un entrenamiento muy top. Hay jugadores realmente de los mejores que hay en el juego, así que vamos a entrenar estos top. Esperemos al menos alguno llevarlo al máximo. Así que ya, sin más preámbulo, vamos al video, gente. Elegimos los jugadores que vamos a convertir en entrenadores de experiencia y empezamos con todo. Bueno, tenemos aquí ya los 7 jugadores que vamos a convertir en entrenadores de experiencia y vamos a darle de entrenar a su carta repetida. Así que convertimos ya, son 7. Tenemos allá Karim Benzema, Alemar, que es muy bueno, a Cuadrado, Marcos Alonso, que tenemos su carta clonada igualita de Players of the Week, Lenglet, Piqué y Sergio Ramos. Hay jugadores muy muy buenos, así muy top, que vamos a entrenar aquí. Varios de ellos bolas negras, así que vamos por este entrenamiento. Esperemos llevar al máximo alguno de estos chicos, así que vamos ya con todo a estos 7 jugadores que vamos a entrenarlos. Así que, bueno, acá tenemos a Guillermo Cuadrado. Vamos a empezar con este jugador colombiano y a ver si mete una buena chetada, ¿no? Tenemos aquí a su carta repetida, totalmente igual, clonada, así que lo tenemos a nivel 1 y solamente le llevaría al nivel 9 sin multiplicar. Así que vamos, primer entrenamiento de esto con jugadores repetidos. Esperemos que le mete una buena chetada. 9000 nomás, bueno, no ha multiplicado mucho, pero ya lo tenemos en media, 86. Ya ha subido 2 puntos en la mayoría, bueno, no está mal. Velocidad, lo que es lo más destacado, 89. Velocidad, aceleración, 88. Control de balón, 87. Delirio, 87. Tiene buenos números para hacer bola dorada. Bueno, ya no es bola dorada, ahora está en medio, 86. Y sube 27 niveles, así que me imagino que lo estaremos usando ahí en un equipito de 4 estrellas. Así que ahora vamos con Lemar, que también es un extremo interesante. A ver qué tal, si acá, este me parece bueno, Lemar, es muy muy bueno la verdad, así que vamos a ver si le puede meter una buena multiplicada. Lo llevaría hasta nivel 10 sin multiplicar, otro extremo prolífico por la izquierda, así que vamos, 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 Lemar. Segundo entrenamiento de este jugador, es repetido, 19.600, otra vez 9.000, pero ya agarró ya media 88, ¿ah? ¿Eh? ¡Wow! De estar en media 80, ha subido 4 puntos de media. Un jugador muy interesante, de posición de balón tiene 89, ¿eh? Muy, muy buenos números, control de balón 87 y dribbling 86, después velocidad 88, aceleración 90, equilibrio 88, tiene buenos números Lemar, ¿eh? Y sube hasta el nivel 34, así que yo creo que al máximo puede quedar muy 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 interesante, ¿eh? Vamos a ver posición, a ver si le damos algo de posición. Está bien por la izquierda, bueno, vamos a darle uno ya que tengo bastante, sí. Le da MC y vamos a ver si le da algo de exterior, o sea, por el lado derecho, ¿no? Interior por derecha o extremo por derecha. A ver qué tal, así que vamos, vamos ahí. Le dio lateral derecho, ¿eh? Hasta puede jugar lateral derecho, interesante este Lemar. Le damos el último, a ver qué le da. MCD, bueno, MCD. No sé si lo use mucho, pero ya más adelante lo seguiremos entrenando a este Lemar. Así que vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos a Marco Alonso, que nos tocó de Players of the Week en la semana donde salió el gran Mbappé más chetado que hay en el juego. También nos tocó partida doble de Marco Alonso, Players of the Week. Y tenemos también el Marco Alonso igual, nos tocó dos veces. Y esta es la oportunidad de poder ficharlo. Yo creo que tiene lateral finalizador. Yo creo que puede ir mejor de interior o hasta MC. Así que vamos a darle este entrenamiento. Y de MC yo creo que iría muy bien Marco Alonso. Así que vamos a darle. Le subiría a nivel 6 sin multiplicar. Así que vamos. Lateral finalizador. Tercer entrenamiento. Vamos con Ami. 26.000 puntos. Vamos. Ahora sí, un buen entrenamiento a Marco Alonso, que lo deje una media de 92. Subió 4 puntos de media ya. Y vamos a ver sus estafas. Nivel 16 y control de balón tiene 87, pase raso 87, pase bombeado 90. Yo creo que MC va brutal, ¿eh? Hasta interior por izquierda más que defensa en realidad, ¿no?
Finalizador tiene cabeceador 88 y balón parado 94, efecto 88, o sea, tiene un muy buen balón parado, así que interesante, ¿ah? Velocidad 84, aceleración 78, no es tan rápido, tiene potencia de tiro 90, yo creo que MC va a ir brutal, ¿ah? Brutal, pues, contacto físico 82, resistencia 95, actitud defensiva 82 y recuperación de balón 83, agresividad 79. Buenos números, ¿ah? Para Marco Alonso, interesante que sube 24 niveles, o sea, tenemos a 8 niveles de su máximo nivel. Se vendrá de entrenamiento de todas maneras. Vamos a darle a ver qué habilidades tiene. Pase cruzado, remate, primer portón, cañonero, cabeceador. Pisar el balón, tiene hasta cabeceador, así que cuidadito, espíritu de lucha. Así que vamos a tratar de darle algo como interceptador, marcaje, disparo descendente. Vamos a darle tres intentos, a ver, este es el segundo y a ver si el tercero queda. Rebote interior, no sé, vamos a darle un tercero y lo que venga se lo dejamos. Sombrerito, bueno, se lo dejaremos porque más adelante vendrá un entrenamiento a este Marco Alonso. Lo vamos a dar posición de MC, muy bien, eso es lo que quería de MC y le vamos a dar un hito más a ver si se puede adaptar de... MCD también no estaría mal, creo, ¿verdad? Para poder apoyar ahí en la marca en cualquier momento. Bueno, extremo por izquierda, ya le damos todo una vez. Ya que tenemos un montón de entrenadores de posición y ya se puede adaptar a todas las posiciones hasta MCD, que puede ayudar mucho en defensa. Bueno, esta carta de Marco Alonso, interesante, así que obviamente lo estaremos usando en esas posiciones más del medio campo, iría muy bien y de repente interior por izquierda. Funcionaría más que lateral, creo yo. Así que muy, muy, muy buena carta. Así que vamos ahora con un delantero, creo que uno emblema del Real Madrid. Así que vamos a ver si lo podemos llevar a su máximo nivel. Esta carta especial que está muy, muy chetada realmente porque le subieron la media un montón al gran Karim Benzema, que lo tenemos por aquí. Karim Benzema media 93. Vamos a entrenar con el Karim Benzema normal, que nunca lo he usado, creo, o una vez, no sé. Vamos a ver, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Karim Benzema nivel 8, o sea, sí lo hemos usado unas cuantas veces. Que el normal a nivel 8 tiene una media de 89, ¿verdad? A nivel 8. O sea, normal creo que Karim Benzema tiene media 88 o algo así, no sé. Y este lo han subido bastante los staff, así que esta carta de Benzema está muy chetada. Cazagoles, esperemos que. Me mete una buena multiplicada, nivel 5 como mínimo lo llevaría, así que vamos a ver si puede multiplicar. Vamos, entrenamiento de Karim Benzema, 27.000 puntos, vamos, buena y sube 3 puntos de media, tiene media 96 ya. Buen entrenamiento, ¿eh? Buen entrenamiento, 5.082 puntos para el siguiente nivel. Qué bestia, unos stats brutales de actitud ofensiva 95, control de balón 96, tiene drible 90, posición de balón 92, pase ras 91, qué bestia, ¿eh? Muy muy bien, ¿eh? Finalización 93, bueno, lo que ese podría ser su punto más flojo, velocidad 82, aceleración 86, bueno, no, ya no es tan lento, pero no está mal, potencia de tiro 91, contacto físico 88, resistencia 84, tiene agresividad 80, o sea que... Unos números muy interesantes de Karim Benzema. Que vamos a ver habilidades. Está al máximo, no se le puede dar más. Y posición, creo que delantero centro es lo mejor que puede ir. Está adaptado a toda la parte de interior. No lo usaría nunca, creo, a Karim Benzema de interior. Así que no me va a gastar esas posiciones en Benzema. Porque su posición mejor es de delantero centro. Y está adaptado en toda la parte ofensiva. Así que. Karim Benzema, tremenda carta muy buena, así que nos vamos ahora con Lenglet, que tenemos en carta especial este Lenglet, muy muy bueno la verdad, así que vamos a ver si lo podemos llevar al máximo nivel, que está difícil, pero sube 30 niveles, ¿eh? Y tenemos al Lenglet, carta normal de medio 85, en cambio este Lenglet ya está en nivel 5, ya lo hemos usado ahí unas cuantas veces este Lenglet, que es bueno, ¿eh? O sea, a pesar de que no tiene unos stats tan alucinantes, pero realmente que la parte defensiva... Y tiene fuerza, así que es muy, muy, muy interesante. Así que vamos, le subiría hasta nivel, que pasó hasta nivel 9, creo, si no me equivoco. Nivel 9 sin multiplicar, así, jugador back central de creación. Así que vamos, esperemos que multiplique. Y vamos, Lenglet, entrenamiento a este jugador, carta repetida, 10.000 nada más. Yo un momento pensé que era 100.000.
Un momento pensé 100.000 y dije, no, no puede ser 10.000 puntos. Bueno, al menos ha multiplicado algo o lo llevó a una media de 91. Y lo que más destaca de este jugador es salto 92 y contacto físico 90. Es bueno, esa resistencia 88, actitud defensiva 96, recuperación de balón 92 y agresividad 86, ¿no? Muy, muy, muy buen central, la verdad. No es lo que me guste mucho en mi estilo, pero me parece interesante. Tiene cabeceador, marcar hombre, interceptador. Vamos a darle una habilidad. Malicia, bueno, malicia se lo dejamos. Y posesión, vamos a darle una. A ver, cualquier lateral por ahí nos puede ayudar. Lateral derecho, bravazo. Más adelante yo creo que lo vamos a estar llevando al máximo porque tiene sube 30 niveles. Así que veremos si podemos llevar al máximo a este Lenglet en algún momento. Ahora vamos con uno de los centrales, creo, mejores del juego. Es Gerard Piqué. Aunque realmente según sus stats no es tan rápido, pero no sé cómo le hace a la hora de jugar. Y puede alcanzar hasta el más rápido. Así que en la cancha realmente este Piqué es muy bueno. Tenemos a nivel 4 y tenemos a otro Piqué, también carta normal, pero a nivel 1. Vamos a entrenar a este atacante extra como estilo de juego. Le subiría hasta el nivel 7 sin multiplicar, o sea, solamente 3 niveles. Vamos a ver si acá le puede meter una buena chetada a Gerard Piqué. Vamos, entrenamiento a Piqué. Konami. 28.000 puntos, vamos, vamos, vamos. No ha sido una multiplicada brutal, pero 28.000 puntos se agradece, ¿eh? 10 niveles y ya tiene una media de 93. Cabeceador tiene 94, qué bestia. Es bueno ese aspecto. Miren, como ven, velocidad tiene 78 y aceleración 72. O sea, cualquiera dice, bueno, este es lento, ¿no? Pero a la hora de jugar en el campo, Piqué alcanza, no sé cómo. Se pone unos propulsores ahí, no sé cómo, pero alcanza a cualquier jugador. Así que es bueno. Contacto físico 93, salto 89, resistencia 91, actitud defensiva 97, recuperación de balón 94 y agresividad 85. Jugador muy interesante este back central. Vamos a darle una habilidad. Tiene pase a profundidad, marcar hombre, interceptador, capitanía y cabeceador. Le vamos a dar, ojalá, si le da espíritu de lucha, bravazo, ¿eh? Especialista en penales, esto sí no me interesa. Vamos a darle otra habilidad. A ver qué le da. Pase profundidad. No, no, no me gusta. Otra habilidad. A ver cuál le puede dar. Malicia. Vamos a hacer un par de intentos más, ¿eh? A ver qué le da. Despeje acrobático. Vamos, dale. Le dejamos despeje acrobático. Y lo vamos a entrenar en la posición de MCD, que podría ir muy bien, ¿ah? ¿Eh? MCD lo adaptamos ahí para cualquier cosa que suceda en el partido, nos puede ayudar esa posición, así que excelente. Y para finalizar, gente, nos vamos a ir con este entrenamiento. Tenemos tres Sergio Ramos, ¿ah? ¿Eh? En realidad no sé, este es Sergio Ramos, carta especial de España, que salió un premio de Sudawick de las clasificaciones a la UEFA, a la Europa League, y salió esta carta especial de Sergio Ramos que lo tenemos al máximo, así que le dejo ahí la carta para que se pasen a ver a este Sergio Ramos que lo llevamos al máximo, jugador muy muy top, así que vamos en esta oportunidad. Me he quedado con otros dos Sergio Ramos que tienen distintas habilidades y no sé, me dio la locura, al final me voy a quedar con esos tres Sergio Ramos, pero para remate hemos tenido otro Sergio Ramos y vamos a entrenar al menos niveles. Y a ver si lo lleva al máximo, sería bravazo para terminar este entrenamiento con jugadores repetidos. Sergio Ramos, atacante extra. Me subiría hasta el nivel 5 sin multiplicar, así que esperemos que este sea la chetada. Vamos, último entrenamiento de este video. Sergio Ramos, vamos Konami, vamos, dale. 29.000 puntos. Bueno, no ha sido mucho, pero se agradece ahí un entrenamiento al menos que multiplique por algo importante, ya con una media 94. Cabeceador tiene 98, qué bestia. Eso es lo más destacado. Y encima salto 97, contacto físico 88, resistencia 88, tiene actitud defensiva 91, recuperación de balón 93 y agresividad 94. Está realmente muy, muy bueno de este Sergio Ramos. Vamos a darle habilidad. Ya está. Uy, tiene las habilidades al mango. A ver, vamos a ver si este Sergio Ramos también tiene. Oh, este es lo bueno de Sergio Ramos, que tiene muchas habilidades. Y a este otro, el tercer Sergio Ramos que tenemos. Ah, no, este es este. Vamos a ver si tiene todas las habilidades. O tienen todas las habilidades. Eso es lo bueno de Sergio Ramos. Es un central
Muy interesante, posición. A ver, vamos a darle posición. Bueno, vamos a darle ahí uno. O le vamos a dar, bueno, lateral izquierdo se puede adaptar. Y de interior le vamos a dar, vamos a darle interior. Ya para que se quede a tope, para que pueda vivar ahí. Y brutal, brutal. Este Sergio Ramos es un centralazo, pero de lujo. Que me gusta un montón, la verdad. Es un central muy bueno. Hemos entrenado al Lenglet y a Piqué, centrales muy top de Barcelona y Real Madrid. Y vamos a irnos con este Sergio Ramos, que esperemos llevarlo al máximo. En cualquier momento faltaría 8 niveles para llevar al máximo este Sergio Ramos, que tienen cosas distintas. Por eso que los hemos quedado estos 3 Sergio Ramos que tengo. Unos destacan más en uno, en una cosita, y el otro en 2 puntos más en otra cosa. Así que por eso he decidido quedármelos, así puedo variar y también a farmear en la parte de lo que es resistencia y no gastar muchos recuperadores de resistencia. Así que este Sergio Ramos me parece uno de los centrales que para mí es fijo en mi equipo. Así que brutal entrenamiento, gente. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Denle like al video, comenten qué tal les pareció este entrenamiento con jugadores repetidos. Hemos entrenado a buenos centrales que teníamos ahí en cartas repetidas, hemos llevado a media 96 a Karim Benzema, brutal. Así que, gente, ahí déjenme sus comentarios qué tal les pareció estos entrenamientos. Si quieren que entrene a un jugador en específico o ustedes hayan llevado al máximo a alguno, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video. Denle click en la campanita para que no se pierdan ningún video. Tenemos harto contenido, esta serie de entrenamientos que está pero a tope, ya vamos creo que por unos 40 videos, así que vamos con todo, nos vemos en el próximo, gracias por pasarse, chao.